acción de última hora, ya se lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa. Desde hace varios días le hemos estado dando seguimiento a lo que han indicado las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social relacionado a unas pruebas que enviaron a Panamá para verificar si la variante Omicron ya se encontraba en nuestro país. Y acá tiene más información al respecto. Escuche. Mira el informe de secuenciación número 18, el primero correspondiente a este año 2022, derivado de la recepción del informe de secuenciación enviado por el Instituto Borjas de Panamá el día de ayer en horas de la noche, en la cual presentamos los resultados de 89 muestras secuenciadas, de las cuales 57 de ellas, equivalentes a 64%, corresponden a la variante Omicron y 32 de ellas, correspondientes al 36%, les corresponden a la variante Delta. Entonces, un muestreo realizado del 4 de diciembre al 26 de diciembre del año pasado. Con esto nosotros tendríamos ya completa la información de secuenciación del mes de diciembre, en la cual, pues ya como ustedes pueden observar, se demuestra la presencia de la variante Laboratorio Nacional de Salud. Ahí tenía usted las declaraciones de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde ya han confirmado el ingreso de la variante Omicron en Guatemala. Según lo que indicaron las autoridades, es que enviaron al menos 84 pruebas del COVID-19 a Panamá para que fueran diagnosticadas precisamente si se tenía esta variante Omicron en el país. De esas, 57 dieron pues positivo a la variante Omicron en el país. Así que mucha precaución en este tema. Recuerde que el proceso de vacunación contra el COVID-19 continúa si usted respeta todas las medidas de bioseguridad. Seguridad, especialmente el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla, es menos probable que usted se pueda contagiar. Recordemos que los últimos estudios que se ha tenido en relación a la variante Omicron es que, si bien es cierto, es menos letal, es más contagiosa. Por tanto, es necesario que usted se vacune contra el COVID-19 para evitar más contagios. Y es así como las autoridades de salud ya han confirmado la presencia de Omicron en Guatemala. Ahí tiene usted en pantalla los datos que recientemente han compartido las autoridades. De 82 muestras analizadas, 57 dieron positivo a Omicron y 32 a la variante Delta. Ya se había confirmado que derivado a Delta se estaban incrementando los contagios del COVID-19, pero ya podemos confirmar entonces que Omicron se encuentra en Guatemala. Los síntomas son muy similares a los de otras variantes. Sin embargo, con Omicron, según lo que se ha reportado, es que no se presenta la pérdida del gusto ni del olfato, pero sí requiere pues bastante atención si usted presenta algún síntoma relacionado a la gripe, para que usted vaya a cualquier laboratorio que ha sido habilitado por el Ministerio de Salud para que se pueda realizar un hisopado y aislarse rápidamente. Con eso usted evitará contagiar a otras personas, especialmente si no se han vacunado. Recuerda entonces que las autoridades están avanzando en este proceso de vacunación contra el COVID-19. Afortunadamente, varias personas desde ya estaban haciendo largas filas para poder ingresar a los distintos centros de inoculación, como por ejemplo Campo Marte, y más adelante nosotros le tendremos información de otros centros de vacunación que serán habilitados con el fin de que usted tenga más lugares cercanos a su hogar, para que así pueda llegar hasta ese sitio y vacunarse contra el COVID-19. Estas muestras secuenciadas fueron tomadas en diciembre, fueron enviadas a Panamá. Se tenía mucha expectativa en relación a los resultados y ya indicaron que 57 muestras de las que se enviaron han dado positivo a Omicron. Más adelante nosotros le tendremos información relacionada a este tema en relación a otras aristas sobre las medidas que se tomarán en Guatemala y también cómo está reaccionando a la población ante esta noticia.